Ya está grabando. Qué raro. Ahí está, sí. Ahorita va a lavar mi esposa ropa, amigos, miren. Y ahí están los guacales con su alter. Esa es la ropa. Ese. Está la ropa, ahí esa es la ropa, ese es el suavitel y ya saben, y el jabón, ahí está el jabón, no alcanzan a ver, quedo yo, verdad, ahí por el sol no puedo ver mucho, trae los ganchos. La pila que ya hay que lavarla de vuelta cada vez. Y de verdad que ya de lavarla va. En estos días hay que bañar a la nazi también. Miren, amigos. Y así es aquí mismo. Miren cómo está el cielo. Miren. No lavaré. Ahí va a lavar. Ey, hoy se está haciendo un gran calor, va. Mira, yo estoy sudando, ando. Bien heladita el agua. No. Está calientita el agua. Espera, señor. Ay, pues sí, pero tenemos que ir a buscar las cosas. Tenemos que ir a buscar ropa. Para bañarse. Mira, es la camisa de Tito. Esa es nueva. No, de la viejita. Más, y se mira más bien en la cámara, más clara, mira. Mira, mira. Ay, Guacán se mira bien lejos y a la par está. Y aquí. Está grabando ahorita todo el día, sí. Estamos en grabación todavía. Le saco la memoria, como no tengo computadora. Le saco la memoria y se la pongo al teléfono. Así es como he hecho cuando he grabado con la cámara, subiendo los videos. O sea, le quito la memoria y así los edito, le pongo el teléfono en la memoria y los edito y así. Y a veces ni los edito, solo si los subo, amigos. Ustedes saben, la magia. Ahorita estamos viendo que mi esposa como está lavando la ropa, está de vacaciones. Vacaciones forzadas. ¿Por qué le llaman vacaciones forzadas? Por lo mismo. La misma situación. Ah. Mire, pues, cómo es la vida. Semana Santa, ya estamos casi. Y ya está haciendo un gran calor, porque yo creo que no ha comenzado la propia Semana Santa. Está haciendo un gran calorón. Mira la lástima, cómo le gusta estar, mira. Esta lástima, sí, es verdad. Miren la lástima. Miren. Eso le gusta, relajo la lazo. La camisa. Ah, como yo siempre les doy vuelta, por eso es que. Que no. Este es el suavitel, amigos. Ahí está el suavitel. Aquí está, llevamos. Amiguitos, llevamos 4 minutos grabando ahorita. Bueno, eso me parece acá. Está corriendo ahí, no sé yo, ¿verdad? Pero ahí estamos grabando. Esta es la ropa, sucia. Y estos lavaderos no hay, fíjate que yo hace como 11 años que trabajé en el Salazar. De estos lavaderos no hay. O sea, pueden haber si vos los pedís, pero de lo contrario ellos te ponen de plástico, lavaderos de plástico. ¿Ya han visto ustedes lavaderos de plástico, amigos? Hagan su comentario ahí. Hay lavaderos de plástico. ¿Sabes dónde vi? En Cámara de Comercio.
En Cámara de Comercio hay un lavadero de plástico que lo puedes mover para cualquier lugar. Ahí lo que tienes que hacer es llenarlo de agua, pero sí hay lavadero de plástico. Te digo porque cuando yo fui a con el señor, el finado don Víctor, cuando fui con él allá a trabajar, a enchapar los baños para de ahí, Cámara de Comercio, ahí vi el lavadero de plástico. Te digo porque cuando yo fui a buscar el lavadero para mojar la cerámica, y dónde estaba el lavadero, decía yo, y luego me dice la muchacha que trabaja de limpieza allí, si allá está, mire, me dijo, ese es, no es de cemento, este es de plástico, me dijo, ¿por qué lo hacen así? Para moverlo para que cualquier lugar, me dice, de verdad, le dije yo, sí, me dijo, rosado era. Hay de colores. Es que la mayoría usa así, ¿verdad? Ya no pone como esto, si los pones en una taza, tienes que ponerle cemento también. Y ahí me queda. Pues que este queda fijamente, ya aquí ya no lo mueven. Los otros no, pero los pones. Y si te trasladas, te vas a otro lado, te lo llevas. O sea, donde no haya. El alace. Mira el alace envuelta, está de gran calor y frío tiene que estar. Por eso, pero toma el foto ahí, vela, toma. Ahorita les vamos a mostrar la lazi cómo está de envuelta. Mire, gran calor, gran calor está haciendo. Miren cómo está la lazi. Miren, envuelta en cobijita. La Diana la envolvió y así se queda. Y eso le gusta, miren. Se pasó la lazi, tiene frío. Mira, esa lazi, sí, wow. Bien cómoda. Miren, si está hasta de vacaciones, está la lazi también hoy. No hay que hacerla así. Miren. Los ojitos que hace, va. Directos. Uy, si está haciendo solazo, va. Miren cómo brilla el sol, amigos. Pues, como te digo, yo, pues, cuando trabajé hace años en Salazar, miraba dejo lavaderos de plástico. Sí, esos son los que no les gusta, bueno, se trasladan así seguido, ¿va? Pero no en cualquier lugar hay. No. Ya de cuánto vale. Fíjate que no sé. Pero los otros, así como nosotros que andamos alquilando, donde alquilamos ya están los lavaderos. Ya va a ser hora de lavar esa colada. No te puedo, Adriana, sacar allí. A esa camisa distingue, miren, amigos. O sea, mancha la ropa. Si la deja ella junta con lo demás, entonces lo que va a hacer es que va a manchar la ropa. Y esas es las tuyas son. Ya. Eso es lo que hacemos, bueno, diariamente. Yo, cuando, bueno, ella va a trabajar, yo hago eso todos los días, lavar. Pero ahorita que está ella lava. Para que vean, pues, amigos. Bueno, espero que les haya gustado este contenido y se suscriban. Acuérdense de tocar la campanita para que les caiga notificación cuando suba un nuevo video. Y muchas gracias por su apoyo y bendiciones para todos.